Bienvenidos a Gifitumi, el programa de internet donde se hacen los experimentos caseros más divertidos, locos, fáciles, todo para poner a prueba los móviles Samsung. Es casero porque estamos en casa. ¿Estáis bien? Yo estoy bien. Estamos todos bien. Esto es para stories. Estoy bien. ¿Tú estás bien? Yo estoy bien. De pequeña me encantaba la ciencia, estaba como obsesionada por intentar encontrar una cura contra la maldad intrínseca del ser humano. Era como una Victoria Frankenstein de metro 20. La verdad es que lo único que hacía era juntar lejía con ketchup y chucherías y olía bastante mal y mi madre se enfadaba un montón, así que... Bueno, ¿no? ¿Nadie? ¿Eh? ¡Me encanta hacer este programa! Es la... La leche, ¿vale? Es la leche. Iba a decir es la leche, porque está todo íntegramente grabado con la familia Samsung Galaxy. Aquí tenemos el Ultra 5G, el S20 y el S20 Plus, que puede grabar a 8K. Y como los móviles Samsung tienen efectos loquísimos, vamos a jugar un poquito y vamos a hacer GIFs para que podáis descargaros desde gifi.com con vuestros amigos o con vuestra abuela y partiros el... Iba a decir el churro, hombre, no pasa nada, ¿vale? ¡Vamos allá! Mira, hijo, esta es una tuerca y si la pones a un imán, pues lo que hace es... ¡Ey, Ro! ¡Hola! ¿Qué te cuentas? Me pillas un poco regular. ¡Jo! Lo siento, tía, es que estoy súper aburrida. ¿Qué estás haciendo? Pues estaba a punto de hacer una grabación con Samsung. Vamos a hacer un experimento y gifs y cosas así, como muy entretenidas. ¿Qué? Ah, muy bien, qué pelos, ¿no? O sea, me podrías haber avisado o algo, no sé. Oye, ¿te quieres apuntar? Por favor, sí, sácame de aquí. Solo miro a la ventana y me pregunto cuándo saldré de aquí. ¿Qué experimento vamos a hacer? ¡Oye, el Gimme to Me vamos a hacer! ¡Plantas de otra galaxia! Lo primero que necesitaremos para nuestro experimento de hoy es pintura vinílica de tres colores. Rosa, azul y negro. Los colores de los Samsung Galaxy S20. Además, necesitaremos tornillos largos, arandelas, tuercas, limadura de hierro, plato de plástico, cuchara de plástico, guantes de látex y unos buenos imanes. ¡Todo listo! Primer paso, mezclamos en un recipiente la pintura vinílica y la limadura de hierro con la cucharita de plástico. A continuación, creamos la estructura de nuestra planta de otra galaxia. Colocamos el imán encima del plato de plástico y un tornillo encima del imán. Como podemos ver, el tornillo se queda unido al imán y ya tenemos nuestro tronco sin usar semillas, ni agua, ni fertilizantes. Un tronco sin ramas no tiene ningún sentido, así que vamos a enroscar algunas tuercas y pegar algunas arandelas alrededor del tornillo, que ahora también reciben la tracción del imán. Ro, ¿cómo lo llevas? Me ha costado un poquito, pero lo tengo listo, lo tengo listo. Estupendo, pues ahora prepárate porque ha llegado el momento de la verdad. Vamos a echar la pintura vinílica junto con la limadura de hierro y vamos a crear nuestra magia. Bueno, pues ya estaríamos. ¿Qué tal tus plantas, Rob? ¡Súper bonitas! Gracias, tía. A partir de ahora me voy a dedicar a la botánica espacial. Voy a ser la primera jardinera con traje de astronauta. Ya, veo que hemos creado un monstruo. En fin, tú quédate aquí que yo voy a ir afuera para explicar un poquito la ciencia de todo este asunto. Ay, muy chiquitita. Pero ¿quién es la más bonita del mundo? Tú eres la más bonita del mundo. No, tú. Magnetismo. Eso es lo que hemos visto hoy aquí. Los imanes tienen la capacidad de atraer metales ferromagnéticos como el hierro, el cobalto, el níquel y de atraerlos mediante su fuerza magnética. Y ese magnetismo procedente del imán, que se conectaba a través del tornillo, las tuercas y las arandelas, es lo que hacía que el polvo de hierro adquiriese unas formas súper chulas, así como de planta de otra galaxia. Ro, muchísimas gracias por haberme hecho compañía en este experimento. Jo, muchísimas gracias a ti. He descubierto una nueva pasión. Ahora quiero llenar mi casa de plantas de otra galaxia. Pues muy bien, pues vamos a brindar por este experimento. Por ti, amiga. Oye, por cierto, no te olvides de los GIFs que los quiero ver, ¿eh? Ay, sí, seguro que han quedado genial con el S20 y el S20 Plus. Te los mío enseguida.
genial. Bueno, pues nada, y vosotros, no os perdáis el próximo Give It To Me con más experimentos locos, invitados increíbles y gifs divertidos. No os olvidéis de suscribiros al canal de Samsung España y darle a la campanita y like y un comentario así lleno de amor, en plan, ¡uy, me gustan tus cosas! Y esas, bueno, en fin, ya, si me entendéis. ¡Adiós!